Hola, hola, guapitos y guapitas. Bueno, hoy vamos a hacer este vestidito que es súper, súper, súper sencillito. Es un vestido muy facilito. Y los patrones, ya veréis qué facilitos que son de hacer. Así que venga, va, que no me enrollo, que tengo que editar el vídeo y no me va a dar tiempo a subirlo. Venga, vamos a ver. Uy, espérate, le voy a poner la cabeza que se vea mejor. Mira, le he vuelto otra cabecita. ¡Hala! Mira ahora qué bonito está. Y estos zapatitos, que también lo hicimos en el vídeo de los zapatitos. Y bueno, tiene su braguita. Y aquí está el vestido, que es súper sencillo. Venga, Manuel, dale a la cámara. Vamos a ver cómo se hace este vestidito. Bueno, vamos a hacer nuestro vestidito y vamos a empezar, bueno, pues con el patrón que hicimos con las medidas exactas de esta muñequita. Vale, que ya tenemos un vídeo de cómo sacamos las medidas y sacamos el patrón. Os pongo el número de vídeo, que es este. Si queréis ver ese vídeo para ver cómo sacamos estas medidas, pero bueno, son muy facilitas. Pues estas son las medidas exactas de mi muñeca. Y yo voy a marcar como quiero que el vestidito sea por aquí, por la cinturita, un poquito más para arriba, lo marco aquí. Así que mira, lo señalo todo. ¿Veis? Ya lo señalo aquí. El cuello. Se lo voy a cerrar un poquito más. Así. Un poquito nada más. Y aquí la cierro así. Y sí que le tenemos que dar un poquito de ancho. ¿Vale? Un poquito de ancho sí que hay que darle. No sé, pues. Pues más o menos medio centímetro. Así. Vale, pues este. Este va a ser el cuerpito de mi vestidito. El patrón de la parte de atrás pues será igual que este, pero le dejamos un margen. Y el cuellito, ¿ves? En la parte de atrás del cuello, pues se la subimos un poquito más. Así, que quede un poquito subida. Mira, miramos que estos los dos iguales, ¿veis? Solo cambia que este tiene la parte de atrás, tiene el cuello más alto y tiene el dobladillo de la parte de atrás. ¡Tachá! Venga, vamos a marcar. Me voy a hacer el vestidito con este algodón. Es un algodón orgánico. Es súper bonito. Está en la tienda. Y tengo, bueno, de estos tres tonos. Tengo este azul, que es súper bonito. El gris y este rosita. Son muy chulos los tres. Bueno, los tenéis en la tienda, ¿vale? Que he comprado bastante tela. Que luego no digáis que compro muy poco y que luego se agota. Voy a marcar. Mira, en la parte esta de aquí adelante, creo que le voy a hacer como unas tablitas aquí. Así que voy a marcarlo un poquito. Le voy a marcar por lo menos unos 2 centímetros, ¿vale? Para hacerle un adornito así en la parte delantera. Mira, voy a marcarlo así. Que lo queréis hacer liso, sin hacerle aquí tablita ni nada, pues entonces lo marcáis así y ya está. Y aquí en medio, pues le voy a dejar, pues no sé, para hacer un. A ver si una tablita y meterle un encaje por el lado. Todavía no sé cómo lo voy a hacer. Voy a dejar una tablita. Mira. Le vamos a poner ahí 3 centímetros, ¿vale? Venga. Así. Le pongo un poquito de pegamento para que no se me deshilache nada. Venga, 5 minutitos, se seca. Y mirad, de mientras, pues he cortado pues la parte de abajo del vestidito. La parte del vestidito le he puesto 65 de largo. 65 de largo. Y de ancho, pues mira, más o menos unos 12. He cortado este, ¿ves? Los dos traseros, el delantero. Y ahora he hecho lo mismo, pero con un forrito. La parte de atrás y la parte de adelante la he puesto normal, así. ¿Vale? Esta es la parte de adelante del vestidito, pero en el forro no hace falta que le demos ninguna distancia.
Pues sí, así tal cual. Ponemos las marcas así. Vale, estas son las marquitas. Mira, voy a poner esto así, justo. ¿Veis? Así por la mitad. Ahí, rayita con rayita. Y ahora lo aprieto así. ¿Veis? Y hago una tablita. ¿Veis? Así. ¿Veis? Ya hemos marcado la tablita. Coser esto por aquí, por el bordecito, y este también, los dos. Mira cómo ha quedado cosidito. Y ahora le vamos a poner, le vamos a coser aquí y aquí. Ahora vamos a coser así las mangas aquí. Y vamos a coser así, así y así. Y ahora cosemos el lateral. Venga. Así. Y el otro igual. En la tirita esta la he remallado por aquí y por abajo. Y ahora le voy a poner el encajito. Porque voy a hacer el vestido cortito. Así. Vale, este es el derecho. Vale, pues pongo derecho con derecho. Y lo voy a coser así. Voy a pasar un pespunte por aquí. Así. Después le voy a dar la vuelta. Así. Y le voy a pasar otro pespunte por aquí. Así. Para que nos quede súper bonito. Pues mira, cosidito. Y ahora le voy a pasar dos costuras así. Por aquí. Dos. Y lo voy a rizar. Doblamos esta puntita así. Mira, doblamos esto aquí y ponemos esto aquí. Ahí justo, ¿veis? Aquí justo en la esquinita. Ay, se me ha olvidado marcar el centro. Aquí está el centro. ¿Veis? Pues ahora ya vamos a coser desde aquí hasta aquí. Mirad qué bonito ha quedado. Venga, pues ahora ya solo nos falta meter esto hacia adentro. Así. Y coserlo. A mano. O máquina. Mirad, le he puesto aquí un par de botoncitos y un lacito. ¿Veis? El lacito lo he cosido. ¿Veis? Está todo cosidito. Y luego esta parte de aquí la he cosido a mano. Para mí me es más fácil coser a mano.
Vale, pues ahora aquí, mira, esta parte de aquí, mira, le podéis pasar una costurita así entera por aquí, y le podéis poner así el velcro, ¿veis? Aquí le podéis poner velcro y aquí un poquito así, o bien le podéis poner automáticos por aquí, o bien lo podéis cerrar aquí un poquito, cerrar este poquito y que abra por aquí, eso ya como queráis. Mira, yo como no quiero que se vea esto, ¿veis? Como no quiero coser y que se vea esto así, lo voy a intentar tapar de alguna manera, a ver si me sale. Mira, esta parte la voy a doblar así, ¿veis? Y la voy a coser. Y voy a hacer una costura así, para acá y para acá, como una doble costura, ¿vale? Así, así y así. Y esta la voy a coser de otra manera. Vamos a ver, experimento, a ver qué sale. Mira, ya le he pasado la costurita. ¿Veis? Entonces aquí, para poner el automático, quiero engancharlo en una tela solo de abajo para que no se vea aquí ninguna costura. Pero tengo que coserle aquí un poquito de refuerzo para que no se me muevan las dos telas. Pero como quiero coserle esto hasta aquí, pues lo tengo que coser una parte y otra parte. Una costurita de aquí arriba, así bajamos y que quede aquí. Ahora lo enseño. ¿Veis? Ya tengo esto reforzado. Pues ahora lo ponemos así y cosemos a esta altura. ¿Veis? Entonces cuando cosamos esto, ¿veis? Por aquí adentro se verá así. Aquí al final le he puesto solamente una costurita aquí abajo. Mira, solamente le he hecho la costura por aquí y ya está, para que no se le vieran tantas costuras, ¿veis? Y por dentro pues nos queda así. Pero bueno, esto de aquí hacerlo como queráis, o entero, partido, no sé, como vosotras queráis. Y aquí pues le voy a poner pues unos automáticos. Mira, le voy a poner uno aquí, otro aquí y otro pues justo en la mitad aquí. ¿Vale? Pues ya está, pues esto es muy fácil ya de coser porque esto ya sabéis cómo se hace. Venga, cosemos esto así. Cuando tengamos esto cosido, pues marcamos en este lado y lo cosemos aquí. Venga, esto lo voy a hacer sentadita porque estamos a 40 grados, chicas, me voy a morir. Bueno, chicas, ya tengo aquí el vestidito. Mira, mira qué bonito. ¿Veis? ¡Hala! Bueno, pues aquí tengo a mi muñequita que le he puesto estos zapatos que hicimos en el vídeo de los zapatitos. Mira qué bonitos. Y le he hecho una braguita también. Una braguita de estas así sencillitas. Bueno, pues venga, vamos a probar el vestido. Lo podéis meter por arriba o se lo podéis meter por abajo. Mirad, ya tenemos su vestidito. Le voy a poner esta cabecita que ya tenía hecha. De hecho, estos moñitos y le he puesto pues un lacito así de organza amarillito con una florecita como esta. Vamos a ver cómo queda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el agujero? Aquí. ¡Ay, mira qué bonita! ¡Hola! ¡Ay, mira qué bonita que está! ¡Ay, me encanta! ¡Mira qué graciosa! Bueno, y este vestidito lo hemos hecho con el patrón ese que hicimos para hacer los vestiditos. Y mirad qué vestidico más bonito. Venga, la próxima vez ya haremos uno que tenga manguita, así que tenga cuellito y todo eso, ¿vale? Pero ahí hemos empezado por uno facilito. Facilito, facilito. Mirad, le he puesto un poquito de tul cristal para que el vestido no quede así muy muy caidillo, porque este algodón es muy suave, tiene mucha caída. Pues le he puesto un poquito de faldita que tenía, que me había sobrado de la princesa de la luz, y se la he puesto, ¿ves? Se la he atado ahí atrás y así le da un poquito más de volumen. Y mirad qué gracioso queda. ¿Queréis ponerle un encajito? Bueno, pues le ponéis aquí abajo un encajito, pero yo creo que así, así queda bonita. Que no queréis que se vea, bueno, pues tirarlo más para arriba para que solo se le vea el volumen y ya está. Y lo ponéis así, más bajito, solamente para que dé volumen.
y que no se vea. Esto ya, cada una como quiera. A mí me gusta que se vea un poquito así, me gusta que tenga más volumen. Y ya está, le ponemos su viso y arreando. Venga, ahora ya sí. Espero que os haya gustado y que compartáis este vídeo, que le deis al like, ta 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 ta. Bueno, y las telitas de esta muñequita, y las telitas del cuerpo, de la carita, el peluchito este para el pelo, la polipiel para los zapatos, todo lo tenéis en mi tienda online, manualeonis.com. Y si aún quiere esta muñequita, ay, que súper graciosa. Es súper graciosilla. Ay, yo creo que sí. Mira qué bonita. Y este vestido, si queréis hacer muñeco de comunión, lo podéis hacer también. Lo hacéis todo en blanco. Y fijaros lo sencillito que es. Luego le ponéis una capita, le ponéis dos, le ponéis un volante. Pues eso ya, lo que queráis. Luego ya podéis hacer lo que queráis aquí en la faldita. Ponerle dos. Yo qué sé, lo que queráis, chicas. Bueno, pues nada, ya me despido. Adiós. Hasta luego.